en jóvenes, bueno, grupo de teatro, danza y música, porque nosotros hicimos una alianza con el grupo de música. Entonces nosotras somos del grupo de danza. Entonces el objetivo es más que todo para que los jóvenes, para evitar o prevenirle el consumo de esto, las sustancias psicoactivas y hueso. Entonces nosotros más que todo para encaminar a los jóvenes en lo que es la música, la danza y el teatro. Y el objetivo más que todo es prevenir el consumo de sustancias y mantener a los niños ocupados y que amen la música, la danza, el teatro. También tenemos en el grupo, tenemos deportistas también, pero más que todo hacemos esto en las danzas y la música. Sí, es como para que los muchachos se adentren y no se descarguen de su objetivo, o sea, que tengan la mente ocupada y no estén tan como los muchachos que vienen ahora, que no haya que hacer y se cogen por el lado de los mal caminos porque papá no está. Es para que los tenga y los papás tengan cuidado de ellos, más que todo eso es como la unión entre danza y música, porque el teatro y la música llaman mucho a los jóvenes, porque eso puede decir lo que siente y al bailar y al actuar también. Pues los logros de pronto, pues ya con este proyecto que era más que todo para implementar el grupo, ¿no? Pues lo que habíamos hablado era de comprar, porque nosotros no teníamos nada, lo que es vestuario, implementos musicales. Entonces más que todo también para comprar cosas para el grupo. Y por ende también los trajes de los músicos y los trajes de las niñas que bailan danza. Es en la cuestión de los ensayos. Sí, porque no podemos ensayar pues así bien, por lo que el espacio también es muy reducido. No contamos con un espacio amplio para ensayar lo que son las danzas. Y bueno, siempre nos dirigimos más que todo a las casas de los mismos integrantes del grupo. Pues nosotros queremos seguir ensayando y acogiendo más, que lleguen más jóvenes al grupo, porque nosotros tenemos un grupo abierto. Las puertas están abiertas para todas las personas que quieran participar de nuestra cultura y de todo lo que nosotros hacemos ahí en el grupo. Y compartimos chévere, ¿cierto? Tenemos no solo para dedicarnos a la música y a la danza, ¿no?, sino que también compartimos y le preguntamos y hablamos con los integrantes del grupo, porque como casi todos son jóvenes, entonces pues tienen mucha experiencia para contar y por ahí pues se va. También nosotras nos vamos como empapando de lo que